en mi caso, yo creo que la elección de derecho estuvo muy vinculada a ideales de justicia, de tratar de luchar contra desigualdades, contra discriminaciones, un poco con la idea de tratar de trabajar para promover el ejercicio efectivo de derechos, ¿no? Quizás una perspectiva un poco idealista del potencial y del rol transformador que puede tener el derecho, ¿no? En ese sentido. Muchas veces, cuando un estudiante se plantea la posibilidad de estudiar derecho, solamente vemos así a priori como posible salida profesional el ejercicio del derecho, ¿no? Como abogado, pero en realidad las salidas son mucho más amplias, y además es que el derecho en realidad lo impregna todo, el ámbito privado, el ámbito público, en una organización cualquiera el derecho también regula todas las relaciones contractuales que se tiene en el ámbito de la propia organización, del equipo, pero también todas las relaciones con colaboradores externos. Estudié Derecho en la Universidad de Deusto, en Bilbao, e hice también un Erasmus en la Universidad de Glamorgan, en Reino Unido, y fueron 5 años de carrera, y la verdad es que fue una etapa estupenda. Yo la recuerdo con mucho cariño, aprendí muchísimo, y la recuerdo además como una etapa muy estimulante, porque no solamente era aprender Derecho, sino que también te exponían a otro tipo de disciplinas, que igual a priori no estabas familiarizada o no pensabas que la carrera de Derecho fuera también a incorporarlas, como Filosofía, Sociología, Ciencias Políticas, entonces me pareció muy interesante. Soy directora general de la Fundación Mujeres por África. Es una entidad de desarrollo que lo que trata es de promover el desarrollo en África a través de las mujeres. Entonces, nosotras trabajamos con la convicción de que la igualdad entre hombres y mujeres tiene un potencial transformador muy, muy importante, y trabajamos para acompañar las iniciativas de mujeres en África y de visibilizar la contribución que ellas tienen en impulsar el progreso de sus sociedades. Y como directora general, pues me competen en una serie de tareas y de responsabilidades, desde la planificación estratégica hasta todo lo que es la organización de recursos y luego la coordinación y dirección del equipo para conseguir lograr los objetivos y los resultados que tenemos. Me llena de satisfacción y de orgullo trabajar por una causa en la que creo, ¿no? Como es la promoción de la igualdad. Es cierto que nosotras trabajamos en África, pero yo creo que la discriminación a la que desgraciadamente están sometidas las mujeres, no solo en África, sino en Europa y en cualquier región del mundo, es un reto al que hoy en día nos tenemos que afrontar. Entonces, poder trabajar con mujeres además que son absolutamente inspiradoras en ámbitos tan diferentes como el ámbito del liderazgo político, de la ciencia, de la educación, de la cultura, pero todavía queda camino por recorrer en el sentido de acortar esas brechas y esas desigualdades que todavía existen, ¿no? Entre hombres y mujeres.